Las Rejas se encuentra el conductor acusado de atropellar intencionalmente a una madre hispana mientras vendía en un puesto de comida en una calle de San Bernardino, en California. Las autoridades arrestaron a Robert Spargo, de 42 años, bajo sospecha de asalto con un arma mortal. Y en las últimas horas también han revelado el video del momento donde se ve la camioneta a toda velocidad impactando a su víctima. Nos conectamos en este momento en vivo con su padre, Benigno Benítez. Bienvenido a la edición digital. Señor, cuéntenos, su hija estuvo en coma. Poco a poco puede hablar. ¿Qué le ha dicho de lo ocurrido? Ella ahorita no se acuerda de nada de los hechos. Simplemente revela que una camioneta negra se le ve encima, pero no sabe la verdad. Por buena suerte ella ha sobresalido por sus propios medios de vida y ya salió de coma. Ya está en el hospital, pero todavía ella ya no platica con nosotros. Va muy bien. Señor Benítez. Nos alegramos Dígame. Muchísimo de que su hija vaya poco a poco recuperándose. Sabemos que hay una investigación en curso, pero ¿ya han podido informarle sobre el motivo de este incidente? No, la policía no me ha podido informar nada, pero lo cual creemos que es racismo, no sé, porque no conocía a la persona esa. Mi hija únicamente salió en un puesto de frutas, era un puesto de frutas, que estaba con su carrito y, pues, como ustedes podrán ver, la camioneta se fue encima de ella sin saber el motivo por cuál lo hizo. Señor Benítez, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Un fuerte abrazo para toda la familia y esperamos la pronta recuperación de su hija.